Hola, muy buenas a todos, soy Makiman. No esperaba hacer un especial 300.000 suscriptores, pero para celebrar los 300.000 he abierto una nueva crew, la que tanto tiempo llevaba preparando para publicarla. Y no solamente hay una, sino dos crews nuevas, una para Play 4 y otra para PC. Sintiéndolo mucho, para Play 3 no hay, ya que como no tengo, no voy a abrir una nueva crew, sino voy a poder jugar con vosotros. Así que os pediría atención por favor hasta el final del vídeo, ya que esta nueva crew no va a ser como cualquier otra. Vamos allá. Para empezar, solo tenemos 1000 plazas abiertas en cada crew, y si tienes una Xbox te pediría por favor de que no te unieras, ya que jamás podría jugar contigo, y si eres de otra consola no podría invitarte. Ocuparías un espacio importante en la que otra persona sí podría entrar en esa crew y podría jugar con ella. Si tienes una PS4 también te pediría por favor de que no te unieras a la crew de PC, ya que ocurriría lo mismo. Bien, estas crews la llevarán moderadores e iremos haciendo limpieza de crew para mantenerla activa y abrir plazas nuevas para que podáis entrar. Bienvenidos a la nueva crew de Maquiavélicos. Antes que nada quería explicar el nombre, de dónde procede y cómo se hizo. Bien, Maquiavélicos con V significa una cosa y Maquiavélicos con B nada. Maqui de Maquiman, bélico de la guerra o relacionado con la lucha armada. Que luego no me vengan los listillos de ¡oh, Maquiavélicos es con V! Que te jodan. Los fines de semana haremos eventos, minijuegos, asalto, misiones, atracos y lo más importante, ¡directos! ¡Woo! En esta crew tendrá un uniforme militar que se compone de careta parecida o igual que el logo de la crew. Podéis comprarla en la tienda de máscaras en la sección de monstruos y se llama esqueleto marrón claro. Camiseta carbón, así se llama, no hay más. Pantalones de la sección de partes de abajo de equipo y militares marrón claro. Si cambias de botas, zapatillas o chanclas, como podéis ver, el pantalón se quita. Los guantes no son obligatorios, si os gusta, solo admito color negro. Por último, importante, no te olvides de guardar tu indumentaria. Te acercas al mostrador de la chica donde vende las ropas y te la guardas con el nombre de Maquiavélicos. Así podrás acceder a ella y vestirte con el uniforme donde quieras. Podéis manteneros informados al instante siguiéndome en Twitter, @makiman131. En esta crew habrá normas y habrá que seguirlas al pie de la letra, ya que si no cumples alguna de ellas podría ser expulsado. Todas las normas estarán bien escritas y puestas en la descripción, y si no entiendes algo puedes comentarlo en los comentarios y alguno o yo te solucionará la duda. Bien, pasemos a la sección de normas. Para empezar, la crew siempre de principal. Si te pones otra crew de principal no podré invitarte a las listas de partidas, minijuegos y demás, por lo que entenderé de que no te interesa estar en ella. No se permitirá fuego amigo. Si entras en una sesión y ves al grupo de compañeros en la misma crew, queda prohibido matar. Esta crew está hecha para apoyarnos los unos a los otros, juntarnos todos en una sesión pública y armar un caos total contra todos los jugadores hasta conseguir quedarnos solos en la sesión. Sobre todo disfrutar jugando juntos. Si matas sin querer a un miembro de la crew no pasa nada. Lo que no se permite es abusar, trolear o cualquier otra cosa a un miembro de la crew. Si algún moderador o yo vemos o nos informan de que alguien está abusando de matar a compañeros de la crew, y si se comprueba de que es cierto, será expulsado inmediatamente de la crew para jamás poder volver. Siento mucho ser estricto con las normas, pero no permito que un cabeza de chorlito intente fastidiar a otros que intentan pasárselo bien jugando juntos. Espero que me entendáis. Bien, las normas son fáciles, no matar a nadie, y la crew siempre de principal. Esta nueva crew ha sido creada con la intención de jugar con muchísima gente, pasárnoslo bien, disfrutar, jugar juntos, hacer eventos, ya que mi antigua crew era imposible de invitar. Hay veces que se quedaba pillado la play o no sé si era el social club, así que algunas veces invitaré directamente a la actividad, o sea, te vendrá la notificación directamente al móvil para unirte. Por otro lado, los de PC, si sois de PC y os va bien el ordenador jugando GTA, ya que es difícil, si estáis interesados en jugar, pasárselo bien, disfrutar, no dudes en unirte en la crew de Maquimaníacos PC. Tengo muchísimas sorpresas escondidas y preparadas para cada una de las crews. Espero que nos lo pasemos todo muy bien juntos jugando. Sé que las crews se petarán en el momento, y si has llegado tarde y ya están llenas, no te preocupes, que iré avisando por medio de los vídeos al final. Cuando me despido al final de un vídeo avisaré de cuando he hecho una limpieza de la crew y de cuántas plazas hay abiertas. Sin nada más que deciros, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Apoyar la iniciativa, ya que me ha costado bastante crear esta crew, hacer todo, montarlo todo, buscar a moderadores y preparar los futuros eventos que vamos a hacer juntos. Una vez llegado aquí, os agradezco que hayáis llegado hasta este punto del vídeo. Espero que os haya gustado. Correr, que no os quiten las plazas. Espero veros muy pronto en Los Santos. Y nada más que deciros, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado y queréis más, ya sabéis, like favorito, suscribiros si no estáis, compartid este vídeo con vuestros amigos para que se unan a la crew corriendo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.